resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses. There is no fighting tonight on the Falkland Islands. Se produjo un silencio que le dicen el silencio del campo de combate. Ese silencio me lastimaba los oídos. Que terminara todo y uno estar vivo era un milagro. The Argentine soldiers had fought extremely bravely and we were astonished. Dijo, ustedes combatieron muy bien y mataron muchos hombres de mi batallón. Habíamos perdido. Hicimos todo lo que pudimos. Había cumplido la misión. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La fase final de la guerra, el contacto con las primeras líneas defensivas de Puerto Argentino comienza el 10 de junio. Habíamos tenido ya contacto con los británicos, ya había habido bastantes combates de encuentro en el valle, en esa zona de nadie que había entre el monte Kent, el monte Challenger, el monte Harriet y las dos hermanas donde estábamos nosotros. El 79% de la gente creía que se iba a ganar. Más del 50% sostenía que había que continuar el conflicto. No fue fácil, sabíamos que se estaba perdiendo, sabíamos que el ejército no podía. Estábamos débiles, estábamos cansados, pero sabíamos que el combate llegaba, que teníamos que estar listos. Y continuó durante toda la madrugada del día 14 de junio, hasta pasado el mediodía en que yo recibí la orden de cesar el fuego. Y entre el 14 a la mañana, el 14 a mediodía, empezaron una serie de conversaciones íntimas dentro del gobierno entre el general García, jefe del quinto cuerpo, y el general Menéndez. We were going to get to a situation where we might have to fight in Port Stanley, where there were some 2,000 civilians living, and that would cause a terrible humanitarian disaster, a bloodbath. I flew down by helicopter under a flag of truce. He met me and took me to General Menéndez. Entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Y después va a haber otra conversación entre el general Iglesias, secretario general de la presidencia, con Menéndez, en la que interviene Galtieri. Creo, mi general, que tenemos que asumir una gran responsabilidad para que los soldados que van a seguir combatiendo un combate sin posibilidades por el término de pocas horas más y que va a costar muchas vidas. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. No sé ya qué es lo que va a hacer de la guarnición de minas, pero en eso sí que estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que después me conquista. Galtieri no acepta, pero en caso de tener que frenar el conflicto, de pararse, no había que firmar ningún papel que tuviera la palabra rendición. General Menéndez initially only wanted to surrender the East Falkland Islands and Port Stanley. He didn't want to surrender the rest. And I said, well, this doesn't make sense because the British now control the air and sea environment. We're dominant on the land. It's all or nothing in terms of surrender. I'd just been up in the mountains with the two brigadiers discussing what we were going to do next, and I'd given my orders. And suddenly there they were, all over the hills, standing up and coming out of their holes and things, and we just stopped firing and held everything. El contacto entre el general Moore y Menéndez es telefónico, pero Moore le va a decir que ese teléfono va a estar abierto para cualquier problema que él pueda tener. Y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. We are still at war with Argentina. Negotiations will start tonight. There is a white flag flying over Stanley. El día 14 hay un documento, el abajo firmantes, Mario Benjamín Menéndez. Me rindo ante el general de brigada Moore como representante del gobierno de Su Majestad Británica. I was in a house in Stanley. I was standing there in this darkened house, and one of my radio operators was with me, and he turned his radio so he could listen to the BBC World Service. And I heard on the World Service, 8,000 miles away, that
surrender had been signed 800 meters from where I was standing. There is no fighting tonight on the Falkland Islands. According to an official communique from the military junta in Buenos Aires, a temporary ceasefire has been agreed. El general Joffre habla conmigo y me dice, a partir de este momento no satisfaga ningún pedido de fuego más. Con el visor puedo ver la silueta de un inglés grande. Entonces saco mi cuchillo y me apuntaba al tipo. Tenía todo el equipamiento más completo. Y después atrás de él aparecieron como cuatro. Después aparecieron más. Y dije yo, Dios mío, acá me van a matar. Yo entro a Puerto Argentino, en el momento que estábamos entrando, tengo mis últimos dos caídos, me quedo muertos en combate. Y el hombre se venía arriba mío, ya estaba ahí al alcance de la puñalada, digamos. Y llego a las primeras casas y se puso el alto de fuego. Y con el fusil me tocó el cuchillo así y me tocó otra vez, como diciéndome soltar el cuchillo. Y yo agarré y clavé por la turba. Y el tipo bajó el fusil, todos los otros bajaron el fusil. Es uno de los recuerdos para mí más dolorosos de la guerra. El ruido de mis cañones y los disparos de la artillería británica, cuando cesa todo eso, se produjo un silencio que le dicen el silencio del campo de combate. Como si uno escuchara ese silencio. Sentí que ese silencio me lastimaba los oídos, o sea, escuchaba una gaviota en la bahía, yo estaba en las primeras casas de la ciudad, el viento, el sonido del viento, realmente me lastimaba, me sentí muy mal y me agarró un bajón enorme. Vino un oficial, un oficial inglés, se me presentó y me dijo, nosotros sabemos que ustedes son comandos, nosotros somos comandos y tenemos órdenes de darle tratamiento especial. Yo no sabía a qué se refería. Me volví a mis hombres y le dije, muchachos, esperemos, quiero saber qué es tratamiento especial para esta gente. Un sargento primero en la posición me dice, mi teniente coronel, lo están buscando unos ingleses. Y se inició una conversación porque vinieron a felicitarlo. Dijo, ustedes combatieron muy bien y mataron muchos hombres de mi batallón. Yo entendí bien, pero le dije, no entendí bien, señor, le digo, ¿puede repetirme? Y me repitió, pero dijo, ustedes combatieron muy bien y produjeron en mi batallón muchas bajas. No empleó el término matar. Y uno de ellos dijo, nosotros no combatimos por la señora Thatcher, combatimos por Inglaterra y por la reina. Y un capitán mío le respondió, y nosotros no combatimos por Mr. Galtieri, combatimos por un sentimiento que son estas islas. Y nosotros no fuimos por nadie, fuimos por la patria. Fuimos por amor a ella, fuimos por amor a los que estaban acá. Eso produjo una distensión. Me dijo, la guerra ha terminado. ¿Podemos ser amigos ahora y darnos la mano? Por supuesto, le extendí la mano y le dimos la mano. Y vino y me abrazó. Ese abrazo fue como el de mi padre. Pero sigue siendo mi enemigo, porque ellos mataron a mi soldado. Fue un día muy triste porque nosotros, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Incluso en algún momento habíamos pensado irnos al interior de la isla Gran Malvinas, resistir, lo puse en consideración de mis hombres. Había de todas las opiniones, pero bueno, uno tiene que decidir y en ese momento yo decidí que no. Fue muy duro, muy triste saber que se terminaba todo, pero también hay que decirlo, fue un sentimiento encontrado porque que terminara todo y uno estar vivo era un milagro. Se me acerca un soldado, el loco Britos, y me dice, mi subteniente, en mi cámara de fotos me queda una foto. Y yo miro como diciendo, este pibe está, algo le anda mal. Y dice, quiero que nos saquemos una foto juntos. Claro, yo dije, no, te pide, evidentemente está mal. Pero vos te das cuenta dónde estamos, vos te das cuenta que ahí hay compañeros tuyos heridos, hay compañeros muertos, me van a pedir sacarte una foto, ¿dónde querés que estés? Me dice, no, mi subteniente,
algún día va a estar muy orgulloso de esta foto. Yo la verdad en ese momento no lo entendí, me saqué la foto y muchas veces en la vida militar y en mi vida personal me acuerdo de esa lección que me dio el soldado Brito. No me la dio un general, me la dio un soldado. Hay un silencio oficial del gobierno, pero lo que no se podía esconder eran los telegramas que llegaban, los cables, más bien, de agencias internacionales que llegaban desde Londres. Yo creo que Galtieri estaba con mucha bronca en ese momento y con mucha gente que le estaría soplando cosas al oído. Habíamos perdido. Íbamos a tener que dejar las islas. Pero no se quería pronunciar la palabra derrota, rendición. And I agreed with General Menendez that they should be in there, that it was to be a surrender with honor, because the Argentine soldiers had fought extremely bravely, and the Air Force in particular had fought very bravely. We were astonished. Pero lo cierto es que el ejército había caído en combate, estaba derrotado. Se respetó la dignidad del adversario. Nosotros lo hicimos con los pocos prisioneros británicos que tuvimos. Los estaban tomando prisioneros. Primero los reducen en lugares y después los van a subir a un buque que era el buque Canberra. En el buque ese nos enteramos en un momento determinado que ellos empezaron a gritar con mucha algarabía y bueno, se acerca el mayor que teníamos, que era nuestro jefe del campo de prisioneros, y nos dice que Argentina se había rendido, que la guarnición militar de Puerto Argentino se había rendido, con lo cual, bueno, ahí sabíamos que algo iba a cambiar. Yo estuve un mes de prisionero de guerra. Más o menos prisionero de guerra un mes, habremos estado unos 500. Nos trataron con mucha deferencia, no nos tocaron en ningún momento. Una vez que nos tuvieron controlados, muchos de los británicos, y esto tengo que reconocer, empleaban su único paquete de vendas, de curaciones, para curarnos a nosotros, que éramos sus prisioneros. Dijeron que nos tenían que registrar, pero que a nosotros tenían la orden de registrarnos solamente oficiales. Cuando subo al Canberra tengo la última experiencia terrible, que fue que me sacan los 5 rollos de fotos, que yo tenía una máquina de fotos que me había regalado mi mamá, y eran fotos para mí muy importantes, porque además eran las fotos que había sacado yo durante la campaña, o sea, en la guerra, había sacado fotos de la sección, del momento con los soldados. Lo que quería recuperarlas era por los rostros, para reconstruir nuestra imagen de ese momento. Esos rollos de fotos no fueron a parar al mar. Evidentemente han sido guardados y bueno, algunos van tomando luz, yo sigo buscándolos. Me ven también que tenía una libreta. Me la quería sacar, empezamos a forcejear. Y yo que no, bueno, hasta que el tipo agarra, se aleja un poco, carga el fusil. Levanto un poco la vista y veo que hay suboficial, alguien, otro inglés, que era un poco un hombre más grande. Entonces lo llamo y empiezo a gritar, me quieren sacar todo, esto es personal, es el diario personal. Entonces el tipo me agarra el diario y lo ojea así y se da cuenta que está, que son notas. Entonces agarra y me lo tira. Lo que estaba contenido acá tenía un destino que era mi familia, pero con los años me di cuenta que no, ya no era solo patrimonio de mi familia, sino que bueno, que el pueblo de la nación merecía saber qué era lo que estaba contado acá. En esos momentos habían avisos y en el Zócalo decía, invitaban a la gente a las 19 horas a concurrir a Plaza de Mayo, que Galtieri iba a salir ahí. Había un plan. Ese plan sostenía que Galtieri, pese a la derrota, él sale y se entremezcla con su pueblo y continúa el conflicto, ya no de manera militar, pero continúa en el poder. Primero hubo un grupo importante, después empezó a salir la gente de las oficinas, después van a venir algunas personas con intenciones de armar desorden. Actúa la policía, tira gases, hay corridas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. Aquí vemos el momento en que se acerca a puerto una de las naves trayendo de regreso al continente a los combatientes argentinos que lucharon por nuestra soberanía en las Islas Malvinas.
las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. Hay euforia, es un día de fiesta. Para mí fue más traumático el regreso y la posguerra que la guerra, porque lo descubrimos al regresar, y suena loco decirlo, es que la vida diaria, la vida de la calle, no tiene las reglas de juego, tiene combate. El pibe que me viene a matar y me hiere es el primer tipo que termina el combate y me viene a curar. ¿Contento de vuelta muy a casa? Contento, muy contento, muy contento. ¿Aquí del pueblo? Del pueblo, sí. Felicidades. Gracias, igualmente. Felicitaciones por todo lo que hicieron por nosotros. Gracias, gracias. Se conoce que la sociedad a nosotros nos dio la espalda. Eso se supera con la familia, la gente que está atrás de uno, que no te das tiempo a deprimirte. La posguerra fue terrible, fue durísima. Yo tuve la suerte de una familia que me contuvo, pero hubo muchos soldados que no tuvieron esa suerte. Recuerdo a mis soldados, cómo murieron, con qué heroísmo, con qué hombría de bien. Y yo decía, ¿cómo puedo perder estos soldados y yo, su jefe, no morir? Al principio tenía el cargo de conciencia de no haber combatido hasta el final, no haber muerto, haberme rendido. Pero después entendí que eso salvó vidas y que había cumplido la misión. Volvemos contentos porque hemos cumplido con esta misión. ¿Usted es la madre? Sí. ¡Mi madre! Gracias, muchachos.